Un problema con el que nos enfrentamos muy a menudo es la caché del browser. Es el problema más clásico y ese es un tip que te voy a dar para cerrar este curso que ha quedado muy lindo. La caché es un gran problema. ¿Cómo así? Vamos a suponer que yo hago un cambio. Vamos a suponer que yo acá pongo en Styles, Body, Background, Yellow. Vamos a ver en local si ya se está mostrando. Ahí está en amarillo. Listo, entonces yo sé que solamente he cambiado el CSS, así que voy al FileZilla y voy a subir solamente el CSS. Este. Lo subo. No necesito subir nada más, ¿cierto? Es lo único que he cambiado. Bueno, vamos a ver si aparece amarillo acá en el servidor. No aparece amarillo. ¿Ven? No aparece amarillo. ¿Por qué? Si yo subí la última versión. A ver, control U. Vamos a ver los estilos. Vamos a ver, control F, voy a buscar yellow. Y no hay yellow por ninguna parte, pero yo lo acabo de subir. A ver qué tal que shift y clic acá para forzar. Control F, yellow. Y ahora sí lo encuentra, ¿vieron? Tuve que hacer shift y clic para forzar un refresco limpiando caché. Ese es uno de los problemas más grandes cuando trabajas con este tipo de páginas y con clientes. Tú haces el cambio y no le vas a decir a tu cliente, haz shift y luego clic. Por último lo hará, pero él no le va a decir a todos sus visitantes de su página que hagan eso. Es una tontería. Entonces, ¿cómo lidiar? ¿Qué está pasando? Que el navegador guarda la última versión. ¿Qué cosa es la caché del navegador? Es una memoria que tiene el navegador donde guarda los assets, imágenes, JavaScript, CSS, etc. Los guarda, ¿por qué? Porque cuando tú vuelves a la página, el navegador dice, ¿esa página ya la visitó este usuario? Sí. Entonces, tengo guardados sus assets. Voy a traerme los assets que ya tengo guardados. ¿Para qué? Para no traérmelos desde internet y no estar gastando conexión, no estar gastando ancho de banda. El problema es que si el asset que tiene en su memoria ya no es igual al que está en internet, porque el que está en internet es nuevo, el cliente, el usuario va a seguir viendo la versión antigua. Aunque tú estés viendo la versión nueva, el usuario va a seguir viendo la versión antigua. Y es un problema muy clásico. ¿Cómo solucionamos ese lío? Con un truco llamado caché boosting, que es romper la caché o, ¿no? O borrarla. Hay un plugin. Miren, hay varios en realidad. Gulp Caché Boost, Caché Booster, Gulp Booster, etc. Hay varios. Pero en resumidas cuentas, el truco es el siguiente. Tú puedes hacerlo a mano o puedes automatizarlo. El truco es que en lugar de llamar a styles.css, lo llames con un parámetro. Es decir, lo llames algo así. Styles. O lo voy a mostrar en el código. Template. Acá. Lo llames así, miren. Interrogación y digamos versión o lo que tú quieras. Puedes llamarle Pepito, no importa. Pero si quieres versión, ¿no? O incluso, pues, la fecha, ¿no? A veces se acostumbra a eso también. Por ejemplo, 2018, 10.05, ¿no? O sea, la fecha. Lo que tú quieras. Realmente no hay una obligación de qué debe ir acá. Lo importante es que esto sea un parámetro con el signo de interrogación. Eso hace que el browser se dé cuenta que realmente es una nueva versión y debe traerse ese asset desde internet nuevamente. Entonces, repito, tú lo puedes hacer a mano. Cuando sabes que vas a salir a producción, pues haces los cambios en la versión del asset y ya está. O también lo puedes automatizar con plugins que están por acá, pues, ¿no? Este se ve muy fácil, miren. Simplemente dice pipe caché boost type timestamp, es decir, va a imprimir una huella temporal, un sello temporal va a imprimir en los assets y ya está. Entonces vamos a instalar Gulp Cache Boost. Muy bien. Vamos a detener. npm install save dev y voy a pegar. Eso. Enter. Listo, ya está. Quiero que ustedes vean que, pues, a veces no conocemos algún paquete, pues es simplemente mirar la documentación. Acá dice que hay que importarlo, entonces vamos a importar import boost from
Galp. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Galp caché boost. Listo. Ahí está. Entonces ahora hay que utilizarlo en alguna de nuestras tareas. Viendo la documentación, lo vamos a aplicar al HTML, ¿no? En el dist, miren. Ok, en el HTML. O sea, hay que crear una tarea para el HTML realmente. Vamos a copiar esto y vamos a crear por aquí esa tarea. Vamos a crear goal.task caché. Y acá creamos la función, ¿no? Uy. Listo. Obviamente hay que cambiar la ruta. No es dist, es public. Es public, pero lo demás pues está bien, ¿no? A todos los niveles de subcarpetas. Y buscar todos los HTML y mandarlos ahí mismo, public. Listo. Vamos a ver si funciona. Vamos a la terminal y vamos a escribir galp cache. Ay, algo falló. ¿Por qué? Cacheboost is not defined. Ah, qué tonto. Es que yo le estoy copiando así. Yo le he definido arriba como boost. O vamos a ponerle cacheboost. Yo lo definí pues con otro nombre y copié de la documentación. Ese es el problema. Por eso siempre hay que leer los mensajes de error. No es solamente... A veces pasa que nos sale un error y vamos corriendo a un foro o vamos corriendo a la comunidad a preguntar, ¿no? Cuando es tan fácil como leer el mensaje de error. Bueno, esperemos que ahora sí. Si no, me voy a la comunidad a preguntar. ¡Ok! Vamos a mirar si realmente funcionó. Vamos a index.html y vamos a ver si le añadió el timestamp. Sí, miren. Miren, styles.css interrogación t igual y ahí está el timestamp, la huella temporal. ¿Qué les parece? A ver, JavaScript que está abajo. JavaScript, miren. Le añadió también el timestamp. ¿Qué les parece? Espectacular. De esa manera, cuando yo haga un cambio, pues ejecuto esta tarea y ya.